Numerosas fechas recuerdan a los tercios de Flandes. Se ha elegido ahora por una asociación al 31 de enero, recordando la batalla de Bleu que tuvo lugar el 31 de enero de 1578. Se produce la victoria de los tercios españoles. 17.000 soldados españoles derrotan a 25.000 protestantes holandeses. Esa es una de las fechas más importantes de los tercios. También podría considerarse el 23 de octubre de 1534, cuando son creados formalmente como tercios viejos por una reforma que hace Carlos I rey de España. Otra fecha muy importante es el 8 de diciembre, cuando se produce el milagro de Empel cuando se encuentra una pintura de la Inmaculada Concepción. A partir de ello, la Inmaculada Concepción se considera patrona de la infantería de España y también patrona de la infantería argentina. De sus colores, Carlos III los toma para crear la orden de Carlos III y de esos colores, Manuel Belgrano los toma para crear la bandera argentina y también es el origen de numerosas banderas centroamericanas. Algunos dicen que el nombre de tercios Corresponde a que los primeros cuerpos, los tercios italianos, estaban compuestos por 3.000 hombres. Otros dicen que es por los primeros tres escudos que utilizaron, el de Nápoles, el de Sicilia y el de Lombardía. Entre 1534 y 1704, que es el periodo de duración, se dedicaron al control y a la defensa de la monarquía hispánica. Sus comandantes fueron en el siguiente orden. Primero, el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Le siguieron Juan de Austria, Manuel Filiberto, el Duque de Alba, Alejandro Farnesio, Juan del Águila, Ambrosio Spínola, Cardenal Infante, Antonio de Leiva, Álvaro de Sande, Julián Romero y Sancho Dávila. Los tercios se han comparado con las legiones romanas, las falanges macedónicas, la Guardia Imperial Napoleónica y la Wehrmacht. La diferencia es que la Wehrmacht duró 10 años, la Guardia Imperial de Napoleón 15 y los Tercios 170 años. En mi corazón argentino yo también los comparo con los pilotos argentinos de la Guerra de Malvinas. Su velocidad de ataque con mosquetes, arcabuces y piqueros era similar en efecto a lo que fue la Blitzkrieg alemana en la Segunda Guerra Mundial. Estuvieron conformados por italianos, alemanes, borgoñones, Españoles y cuánto soldado quisiera defender la civilización cristiana. También triunfaron en Lepanto como infantería de marina y en 1582 en Cagayán en un combate contra samuráis japoneses. Pero lo que yo quiero resaltar es que hubo grandes escritores que formaron parte de los tercios, entre ellos Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, Garcilaso y Calderón de la Barca. Sobre lo que ellos escribieron, viene este video. Pedro Calderón de la Barca, que vivió entre el 1600 y 1681, fue poeta y soldado de los tercios. Y así dice su más famoso poema: Ese ejército que ves, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es, del mundo en que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que la adquiere. Porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace y sin mirar cómo nace se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia y si es honrado, pobre y desnudo un soldado tiene mayor calidad que el más galán y lucido. Porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido al pecho que el pecho adorna al vestido. Y así de modestia llenos a los más viejos verás tratando de ser lo más y de parecer lo menos. Aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin la cortesía, el buen trato, la verdad, la fineza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia y la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son. Caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres honrados. La fama de los soldados españoles llegó hasta la Segunda Guerra Mundial. Hay una frase que se le adjudica a los generales alemanes que dicen, si en el frente se encuentra con un soldado desarrapado y sucio, con sus botas delustradas y la guerrera desabrochada, manténgase atento, es un héroe español. Este poema de Calderón de la Barca nos muestra que los tercios son el resultado del ser español, porque permite el acceso al señorío a personas de cualquier origen. De alguna manera eso sucedió en los numerosos ejércitos que se conformaron en Hispanoamérica, a veces para defender al rey, incluso para atacarlo, pero también en las distintas guerras civiles. El mérito estaba en lo que uno lograba, no tanto en lo que uno había heredado. Es decir, el linaje de sangre había que mostrarlo luego en el campo de batalla. Como también podemos decirlo que en el trabajo diario no alcanza con decir soy hijo de, también hay que actuar como quien fue nuestro padre. Uno de los poemas más famosos es el de Eduardo Marquina, en su obra En Flandes se ha puesto el sol. Haced luego Marcha a Italia, que es condición de las paces. Que en obra de pocos días no queden tercios en Flandes. Tú, Valdés, toma la fuerza, el mando que yo dejaré, porque para hacer mis veces te sobra con lo que vales. No os preguntarán por mí, que en estos tiempos a nadie le da lustre haber nacido segundón de Casa Grande. Pero si pregunta alguno, bueno, será contestarle, que española toda vena, amé, reñí, di mi sangre. Pensé poco, recé mucho, jugué bien, perdí bastante. Y porque era empresa loca, que nunca debió tentarme, que perdiendo ofende a todos, que triunfando alcanza a nadie, no quise salir del mundo sin poner mi pica en Flandes. En Bruguel, la voz postrera, que arrancando una bandera con el tercio combatisteis, por España, y el que quiera defenderla, honrado muera. Y el que traidor la abandone, no tenga a quien le perdone, ni en tierra santa cobijo, ni una cruz en sus despojos, ni las manos de un buen hijo para cerrarle los ojos. Y esto de las picas me recuerda a una frase mucho más corta. Allen de los mares, allen de las olas, el mundo fumar de picas españolas. Francisco de Quevedo, que también sirvió en los tercios de infantería, se inspiró en ellos para una serie de poemas en los que alaba su poderío. En el poema llamado al rey Felipe III, engrandece también a este rey y alaba sus órdenes y actuaciones en cuanto al tercio, de la siguiente manera. Escondida debajo de tu armada, gime la mar, la vela llama al viento, y a las lunas del turco el firmamento, eclipse les promete en tu jornada. Quieren las venas del inglés tu espada, matar la sed al español sediento. Y en tus armas el sol desde su asiento mira su lumbre en rayos aumentada. Por ventura la tierra de envidiosa contra ti arma ejércitos triunfantes en sus monstruos soberbios poderosa, que viendo armar de rayos fulminantes, oh Júpiter, tu diestra valerosa, pienso que han vuelto al mundo los gigantes. Realmente es impresionante la imagen que da, ¿no? refiriéndose a los tercios como el retorno de los gigantes bíblicos. Tal fue la fama de estos soldados que en la Guerra de Malvinas en 1982, que los argentinos libramos contra el Imperio Británico, un funcionario inglés dijo, si los argentinos tienen más sangre española, la guerra será dura. Si tiene más sangre italiana, será corta. Bueno, esto en realidad fue muy injusto porque nuestro primer caído en Malvinas fue el capitán Pedro Edgardo Giaquino, que portaba apellido italiano y también tenía sangre española. Y quien se rindió fue el general Menéndez, que llevaba apellido español. Pero cuando uno ve la cantidad de héroes en la guerra de Malvinas, vemos que hay tanto apellidos españoles como italianos. También hay de otras nacionalidades, pero bueno, creo que este inglés se olvidó que los mejores tercios españoles habían nacido allá bien en el sur de la península italiana. Así que vaya mi homenaje también a aquellos italianos que formaron parte de los tercios de Flandes, aquellos italianos y españoles que vinieron a poblar y traer civilización a mi querida tierra argentina porque de la sangre de ambos se regaron las Islas Malvinas. Hay una frase que dice disparar con pólvora del rey. Nace así, los tercios españoles recibieron una paga de acuerdo a sus gastos, entonces la caballería tenía que mantener sus monturas, cobraba más, los soldados arcabuceros tenían que pagar la pólvora, así que también cobraban un sueldo mayor que un piquero. Pero en ocasiones, como en el caso de asedio, se podía obtener pólvora de almacenes o polvorines de artillería. Y entonces se tiraba con pólvora del rey. Y por lo tanto no se tenía tanto cuidado y se disparaba más alegremente. Esta expresión ha llegado hasta nuestros días y se dice que se dispara con pólvora del rey cuando no se tienen en cuenta los gastos, esfuerzos, porque corren por cuenta de otro. Una historia que me resulta curiosa es la del Duque de Alba, que en el siglo XVI eh, parte de Italia por el Camino Español con 11.000 soldados divididos en cuatro tercios. El Camino Español en un momento pasa por lo que es el Franco Condado, que es una provincia hoy francesa límite con Suiza. En el Franco Condado está la ciudad de lons Le saunier Pero ¿cuál es la curiosidad de este viaje? que a esos 11.000 soldados los acompañaban 2.000 prostitutas italianas. Tal era la efectividad de los tercios que también tenían organizadas las meretrices por compañía. El duque de Alba contaba que con esto evitaría numerosos problemas con la población civil durante su viaje. Para evitar problemas y para que la tropa estuviera satisfecha, había una mujer cada cinco soldados. Garcilaso de la Vega también le dedica un poema. Donde mostraba el temor que provocaban los tercios a los ejércitos enemigos. Y estas primeras estrofas dicen así, en su égloga segunda: El temor enajena al otro bando, el sentido volando de uno en uno, entrabas importuno por la puerta de la opinión incierta y siendo dentro en el íntimo centro allá del pecho, les dejaba deshecho un hielo frío, el cual como un gran río en flujos gruesos, por médulas y huesos, discurría. Realmente uno escucha esto y creo que refleja muy bien Garcilaso de la Vega el temor que sentirían los enemigos de los tercios. Además de estas famosas plumas españolas, recientemente para 2010, eh, se compuso un himno que la gente cree que es el himno de los tercios, pero en realidad se hizo para la serie Águila Roja. Su autor es Daniel Sánchez de la Era, pero creo que este poema debe ser incluido en todo este poemario dedicado a los tercios, ya que refleja muy bien eh, lo que fue el espíritu de los tercios. Porque dice así, oponiendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra protegiendo el reino. Aspa de Borgoña, flameando el viento, hijos de Santiago, grandes son los tercios. Escuadrón de picas, flancos a cubierto. Solo es libre el hombre que no tiene miedo. Lucha por tu hermano, muere por tu reino, libre por la paz en este gran imperio. Nunca habrá derrota si nos hacen presos, solo tras de muertos capitularemos. La gola de malla, chaleco de cuero, peto y espaldar me guardarán del hierro. Levantad las picas con un canto al cielo, nunca temeré si va en columna el tercio. Así que realmente a mí este poema de Daniel Sánchez de la Era, no solo me gusta y me conmueve, sino que me hace acordar al sargento Pedro Cisneros, que él escribe una carta eh, antes de morir, y él había dicho que él iba a ir a la guerra de Malvinas y volvía o victorioso o muerto, y él dijo... Después de muerto, capitularemos. Entonces, eh, creo que bien vale eh, agregarlo. También me atreví a meterle mano al poema de Eduardo Marquina, que leí antes, porque creo que podemos agregar también a aquellos pueblos que conformamos la misma civilización. Y con el respeto que me merece este poema, me atreví a escribir esto. Por España por Argentina y por las Españas de todo el orbe, y los que quieran defenderlas honrados mueran, y los que traidores las abandonen, no tengan quien les perdone, ni en tierra santa cobijo, ni una cruz en sus despojos, ni la mano de un buen hijo, para cerrarle los ojos. Con esto quiero cerrar y decir que para mí los tercios me hacen acordar a aquellos hombres que pelearon también en América eh, junto a Blas de Leso, que pelearon en vuelta obligado en 1845 contra la flota anglo-francesa y en 1982 contra la flota inglesa. Por eso quiero cerrar diciendo lo que creo, que no hay nada más peligroso que un tercio español y un piloto argentino recién confesados. Gracias a todos por seguirnos en nuestro canal, los invitamos a suscribirse y... Feliz día de los tercios españoles.